Bueno, quiero aclarar que solo estoy aquí para contar mi experiencia. Lo que vas a ver en este video no está hecho para atacar a nadie. Si te sientes atacado o atacada al ver esto, te recomiendo que veas otra cosa. Empezando del principio, hace más o menos unos meses había conocido a un chico llamado Alejandro por una amiga llamada Yassi. Al principio notamos algo muy raro en Alejandro con un amigo por varias razones. Una de ellas era de que se parecía demasiado a Yassi en mente y la forma de ser, la forma de escribir. Hace unos meses este chico formó un clan llamado RSF, el que todos conocen, y simplemente Yassi desapareció de Ragdoll, no se supo nada de ella. Cuando supo toda la verdad de esta mentira, Breeze finalmente aceptó que es Yassi, que son la misma persona, y de que esta mentira formaban muchas personas parte de ella, incluyéndome a mí. Solo que hubo un punto en el cual no quise seguir mintiendo más y creí que la gente debería saber. Cuando esto pasó, fui a pedirle una explicación a Breeze y lo que me respondió fue esto. Básicamente en esta captura le vengo pidiendo una explicación, obviamente, y decirle que me mintió sobre un año, sobre su identidad, justificando que todo fue para trolear, suponiendo lo de él. Lo cual lo veo bastante estúpido. Trolear a tus amigos durante un año no es normal. Él solo quiere que las personas no lo odien. En el momento que dije que no le contaría a nadie, sucedió otro que otro problema. Algo que noto completamente bien, ya que no fui cómplice más de una mentira horrible, porque que te mientan durante un año no es normal. Esta captura solo admite que todo fue verdad. Yassi es su hermana, llamada Jocelyn. Las fotos de su cara, los videos de ella, todo era su hermana. O sea, este tipo no tiene corazón a sacar a su hermana a unas personas que no conocen. Y repite que todo fue para trolear. Aquí le pregunto por qué. O sea, ¿por qué estuvo con hombres? A lo cual también me refiero a por qué jugó con sus sentimientos. Admite que es bisexual, pero para alguien bisexual es normal mentir sobre su identidad durante un año a tus propios amigos. Lo dejo a votación. No hay ningún problema con la gente homosexual, pero esto ya es otro nivel. Aquí solo demuestra ser un completo cobarde y no quiere afrontar las consecuencias de sus actos. Y honestamente, da pena, ya que en este momento tenía miedo de las personas para que lo odiaran porque era gente que lo quería. Solo le digo que esto va a provocar muchas consecuencias, algo que es muy normal en una mentira. Pero bueno, ya explicando este caso, ahora viene por lo de mi cuenta más interesante, que se trata de una amiga, de la cual, bueno, es una ex amiga, que recientemente tiene muchos problemas con ella por solo molestarla de una forma, digamos, no apropiada. A la vez no estoy haciendo nada malo, pero aquí es donde todo comienza. Básicamente yo le pido una explicación, ya que ella me expulsó de un grupo en el cual yo estaba, obviamente. Lo vi totalmente innecesario. No comienzo insultándola, generalmente ella de la nada me dice que yo hablo simio o que tengo impulsos no normales, según ella, porque yo no me veo con ningún impulso. Luego saca un tema de mi novia totalmente innecesario para luego llamarme ardido, lo cual lo veo bastante gracioso e irónico. Esta parte solo me dice que necesito un psicólogo y tampoco lo es necesario, la verdad, ya que la gente que necesita uno tiene uno que otro problema o trauma mental. No represento nada de eso, mi mente la tengo muy bien, está donde debe estar. Luego se mete con mis estudios, lo que ella no tiene ni idea de eso. No sabe qué estudio, no sabe mi educación, no sabe nada de eso. Y solo se mete ahí como si nada. La verdad, de ese día no quiero seguir hablando, porque hay varios días, hay 3 días en esto. Este es uno. Y no porque haya algo malo mío. Al contrario, porque esta diva solo quejándose de problemas pasados y sacando argumentos no válidos. Bueno, básicamente después del video de Mods Maduro, me dice que va a tomar asuntos legales contra mí por acoso y que va a hablar con su papá y la policía cibernética. Yo no sé qué va a hacer su papá y no tengo la menor idea. Tengo muchas cosas las cuales destacar. Lo primero es, ¿por qué dice que es acoso? Que yo sepa, el acoso es esto. Esto está sacado de Google, no puedo mentir. Si considera acoso de la forma general cuando una persona no está legítimamente autorizada para ello. Acecho de otra manera, reiterada, insistente, alterando gravemente el desarrollo de su vida.
en el desarrollo de su vida, dirá. En el acoso no tiene que existir violencia obligatoriamente. Queda aclarar que yo no estoy alterando la vida de Breeze o de Justin. Ni en el momento tampoco representa algún problema mental. Con eso entonces no se puede considerar un acoso, es lo primero. No estoy tampoco siguiéndolo de forma, una forma reiterada, porque esto es un juego virtual de peleas, de clanes, todos lo conocen. No estoy haciendo absolutamente nada ilegal. Lo siguiente sería de que ella me pide que lea leyes, leí las políticas y las leyes de Discord, de YouTube, y no estoy haciendo nada ilegalmente, ni nada que esté en contra de Discord. Es, bueno, donde están todas las leyes políticas de Discord. Pueden leerlo ustedes mismos si creen que hago algo mal. Luego, ella solo me dice que va a llevar esto a la autoridad, etcétera, etcétera. Nada importante porque esto no va a pasar. Explicaré lo que pasa acá. Primero, ella me llama pobre, intentando humillarme, lo cual es obvio por tener una vida normal. O sea, mi vida es normal. Yo tengo un techo, tengo comida, tengo de todo, no me puedo considerar una persona pobre. Y luego le aclaro lo del video, que fue subido por diversión. Lo cual es algo que siempre voy a decir, voy a seguir diciendo. Ella sigue replantando que yo soy un pobre, se burla de mí, de mi ortografía, de mis valores, lo cual eso sí se cuenta como un ciberbullying. Como ella dice, eso siempre dice que yo estoy haciendo un ciberbullying. Acaba de la definición. Ciberbullying es un término que se utiliza para describir cuando un niño o un adolescente es molestado, amenazado o acosado, humillado, avergonzado o abusado por otro niño o adolescente a través de internet o cualquier otro medio de comunicación como teléfonos, móviles o tablets. Fue sacado de Google, no puedo estar mintiendo. Ok, cabe destacar que entre nosotros éramos amigos de alguien que, con respeto, era un niñito muy molestoso, demasiado molestoso, y ese odio sí se lo tenía bien merecido. Era inevitable no decirle algo. Tampoco le dijimos nada malo, pero ok. No tengo pruebas de eso, no podía encontrar. Básicamente éramos nosotros diciéndole a ese niñito que se suicide. Así mismo, así claro, nada. ¿Ustedes creen que él representó algún problema mental o sentirse mal después de esos tratos? No. De hecho, siguió siguiendo aún más mierda de persona. Llegamos para alejarnos de él. Inclusive, ella misma. La cual también le decía cosas por su espalda en llamadas. No tengo pruebas de eso, ya que en el momento eso fue una llamada. No puedo grabar una llamada. De todas formas, en el Calan de LAN pueden ver un poco lo que este niño hacía. Básicamente se dedicaba a escamear cuentas de Roblox y toxicarla mucho. Supuestamente me estoy haciendo la víctima. No tengo idea cómo, porque nunca explica nada a esta tipa. Luego remata diciéndome homofóbico, lo cual nada verdad. Yo no tengo ningún problema con la gente homosexual. Que use eso para autodefenderse de una manera bastante patética no es mi problema. Si la gente homosexual me miente, tampoco es mi problema. Sigo sin romper ninguna ley ni tampoco discriminando a nadie. Porque si yo tengo un problema con alguien homosexual, es porque él me ha hecho algo a mí. En este caso, Breeze me mintió durante un año, cosa que no me gusta, la mentira. Ya acabando con todo esto, sigo insistiendo con mis impulsos mentales, los cuales no los puedo ver porque no tengo ningún impulso mental. Soy alguien totalmente bien del cerebro, no tengo ningún problema en mi cerebro. Luego mete lo de dañar a las personas. ¿Estoy dañando a alguien? No, porque esa persona no demuestra nada psicológicamente mal ni físicamente. O sea, no estoy haciendo nada de eso. Ni tampoco veo que algo de lo que yo diga le haga daño a esas personas, porque no debería hacerle daño. Y si ya dice que vea internet, van a haber niños con esos problemas, pero este no es el caso. Después de eso, menciona lo de su cuenta de Discord, ya que en el video de LAN titulado Mods Maduro, en un comentario publiqué su Discord,
No veo por qué se queja si ella simplemente puede activar una acción de Discord, lo cual bloquea cualquier mensaje de la gente con la cual no estés añadida, amigos. Con esto llega el fin del video. Espero que se den cuenta lo que estas dos personas están haciendo. Adiós y hasta la próxima. Mucha suerte. To other people, and be going to people, 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 to other people, and be going to people. No, mentira, yo tengo el pico grande. Wow, me voy a comer una galleta después de otro punto más.